Buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul. Bueno, pues ya estamos aquí una vez más y hoy, amigos míos, creo que está mal que yo lo diga, pero creo que me he superado. Hoy os traigo un tema súper importante, súper trascendental y que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? Hoy el vídeo que os voy a presentar tiene por título Dios y el mal. ¿Por qué tiene como título esa cosa con tanto ring y rango? Porque seguro que muchos de vosotros, como he dicho yo también, nos hemos preguntado acerca del mal, de por qué hay tanto mal en el mundo, cómo funciona o qué es el mal, y sobre todo, qué relación tiene con Dios y por qué, demonios, Dios lo permite, ¿no? ¿Qué función, qué cometido tiene el mal en nuestro mundo? Pero para eso, antes, tenemos que entender qué es el mal. La idea de mal o maldad se asocia a los accidentes naturales o comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales y son fuente de sufrimiento moral o físico. La maldad puede ser estudiada por la psicología, la ética, la moral, la antropología, la sociología, la política, el derecho, la religión, la historia y la filosofía. Algunas definiciones indican que la maldad es el término que señala la ausencia de la bondad que debe tener un ente según su naturaleza o destino. De esta forma, el mal sería la característica de quien tiene una carencia o de quien actúa fuera de un orden ético, convirtiéndose en consecuencia en alguien o algo malo. Para la psicología, el mal puede compendiarse en 9 factores esenciales: el egoísmo, el maquiavelismo, el narcisismo, el derecho psicológico, la psicopatía, el sadismo y el rencor. Para la ética, el mal es una condición negativa atribuida al ser humano que indica la ausencia de principios morales, bondad, caridad o afecto natural por lo que existe a su alrededor. Para la sociología, el mal es transgredir o contravenir deliberadamente los códigos de conducta de un grupo social. La cuestión filosófica sobre la naturaleza del mal depende de si la moral es absoluta, relativa o ilusoria. Con arreglo a ello, se oponen distintos conceptos y escuelas de pensamiento. Para el absolutismo moral, el bien y el mal son conceptos incondicionados y establecidos por una deidad o deidades, por la naturaleza, por la moral, por el sentido común o por alguna otra fuente. Para el relativismo moral, las normas del bien y del mal son variables y productos de una cultura local, costumbre o prejuicio determinados. Para la antropología, la dinámica del mal se debe a la negación de la condición de las criaturas, su característica y comportamientos inherentes, según su condición y naturaleza. Para la política, el mal se deja guiar por la postura de Maquiavelo, en donde la maldad está integrada en el comportamiento del hombre y nunca podrá ser erradicada. Para la religión, como las religiones abrahámicas, como el judaísmo, cristianismo, el islam, la concepción del mal deriva del dualismo con el bien y de la relación con un principio llamado Dios. Se reduce al concepto de pecado. Para el teólogo liberal Walter Wink y la teología de la liberación, sin embargo, el mal puede ser también estructural y una forma de violencia. El budismo cree más bien en el principio del karma y que el sufrimiento es la consecuencia inevitable de afectos del klesa,
que impiden la liberación o nirvana, principalmente tres, que son la ignorancia, la aversión o ira y la avidez o deseo, conocidas entre los budistas como los siete venenos. Dicho esto, y dependiendo de nuestro punto de vista o nuestra tendencia de pensamiento, el mal es algo tan viejo como el hombre mismo, tal vez más. Pero la pregunta es, si el mal existe, ¿qué relación directa posee con la causa de las causas, con Dios? ¿Por qué existe el mal? ¿Cuáles son sus causas? Y lo más importante, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, pues como veis, esto es un poco una pequeña directriz, un pequeño bosquejo, como hacemos siempre, una pequeña pizca, de lo que hoy vamos a ver y de lo que entendemos o conceptualizamos como mal. Ahora bien, ahora tenemos que buscar las causas de ese mal y sobre todo la relación de ese mal con Dios, o si hay realmente alguna relación de ese mal con Dios. Yo, como siempre hago, he intentado de alguna manera reducirlo todo, ¿vale? Porque es difícil, porque ya ahí nos meteríamos en ejemplos, en paradojas, en pensamientos o en creencias particulares de cada uno. Entonces yo he definido, o he cogido, mejor dicho, un mal muy concreto, que es el mal que nos atañe a nosotros, el mal que nos incide, el mal que de alguna manera nos perjudica. Cogiendo ese tipo de mal, ¿vale? Cogiendo esa parte o esa porción de lo que nosotros entendemos como mal, he conseguido reducirlo en dos puntos muy concretos. Que el primero es el mal que nos producen los demás, véase un individuo o persona de forma directa o indirecta, y el mal que nos afecta sin ser producido por nadie, o sea, una enfermedad, un accidente o un acontecimiento fortuito en un momento muy concreto. La primera, o sea, el mal que nos producen los demás, a mí me ha costado entender todo esto que os voy a explicar, y sobre todo, más que entenderlo, me ha costado vivir en pro de esa filosofía, y aún así todavía no consigo vivir en pro de ello de forma absoluta, porque hay algo dentro de mí, una naturaleza, podríamos decir animal, que me implican en esta primera postura, el mal que nos producen los demás, que es, si a mí me hacen daño, yo tengo que hacer daño. Si a mí me producen un mal, yo tengo que efectuar una acción proporcional a ese daño que me han hecho. Y eso es casi intrínseco, eso es algo que nos sale de forma casi natural. Pero bien, ¿cómo puedo yo solucionar ese problema? ¿Por qué? Porque siempre acarreamos a lo mismo. Cuando ya ese mal se enquista, cuando ese mal nos lleva a reflexionar sobre el porqué de las cosas, llegamos al punto de, si creemos en Dios, si creemos que hay un Dios detrás de todo esto, ¿por qué permite el mal? Es más, en este caso, en esta primera pauta, el mal que nos producen los demás, ¿por qué no castiga o por qué no evita que esas personas hagan mal? Aquí os tengo que hacer una referencia a una película que vi hace una semana para mí, que se llama La cabaña. Es una película brutal, una película que os aconsejo y una película que explica este punto y que lo hace de una forma muy sencilla. Y es lo siguiente: la postura de Dios como padre para intervenir, sobre todo si Dios tuviera, tener en concepto que si Dios tuviera que intervenir en cada momento, de alguna manera arbitraria, para esto está, esto sí, esto no, esto ser un juez en definitiva, se vería en la dicotomía siguiente, y es, si todos somos sus hijos, ¿vale? Si todos de alguna manera nos quiere por igual y el amor no hace distinciones, si tenemos ese concepto de Dios, Dios, por lógica y por extensión, no juzga. Y si no juzga, no castiga. Eso es un concepto brutal que hay que madurar y que con el paso del tiempo la persona va entendiendo. Si yo acojo a un hijo y a otro hijo, y veo que uno ha hecho el mal, y veo que otro ha hecho el mal, o que cada uno hacen sus conceptos de mal, obviamente equitativa y comparativamente con que hay males y males, hay males más duros, más
desproporcionados, y hay males muchos más livianos, ¿no? O mucho más superfluos. O sea, robarle la chocolatina a una persona no es lo mismo que asesinar a su hijo. Obviamente, no son males comparables. Pero viéndolo desde el punto de vista de la reducción, como siempre intentamos hacer en este canal para intentar también comprenderlo lo máximo posible, yo no puedo condenar a un hijo o a otro. Lo que puedo hacer de alguna manera es redimirlo, pasar por un proceso de aprendizaje, cada uno el nuestro, y en definitiva, como pasa por ejemplo con la película de La Cabaña, que os voy a romper un poco, os voy a hacer unos pocos de spoiler, el padre sufre la pérdida de una hija porque hay alguien que lo ha matado, y Dios pasa el fin de semana con él de alguna manera y le pide que le perdone, pero no por perdonar para esa persona, para el asesino, sino para perdonar para él, porque se le está enquistando, y para que comprenda que hay una serie de cosas que él no puede entender, que son el plan de Dios, dijéramos de alguna manera la sinergia con la que Dios hace las cosas. Y hay una escena brutal que me encanta, que dice tienes que perdonar no por esa persona, sino por ti, y para entender que yo tengo que de alguna manera ayudar a ese hijo descarriado, que tengo que ayudar a esa persona y redimirlo de alguna manera. Y dice, entonces, ¿qué pasa? Que todo vale, ya está, le perdono y se acabó. Y dice, es así de fácil. Y dice, las cosas nunca son tan fáciles, y nadie se va de rositas, y nadie es te perdono y ya está, para nada. Pero sí que tienes que entender que ese perdón implica muchísimas otras cosas. Lo primero, comprensión. Y lo segundo, confiar en mí para saber lo que es más correcto. A mí me pareció ese un golpe brutal, porque ya no solo reduce mi filosofía, que es la confianza en Dios, sino que si nos ponemos a pensar realmente, porque luego le pone que no es el asesino concretamente, sino que él, por ejemplo, también odiaba a su padre, que era un maltratador, pero es que su padre a su vez había sido maltratado. Entonces, te enseña, te demuestra que hay una serie de relaciones concatenadas que tú no puedes entender ni olvidar, que pasas por encima y que solo te centras en tu dolor para comprender que el mal que nos producen los demás tiene una causa. Y Dios no es que lo esté permitiendo, es que hay un procedimiento de evolución y hay un procedimiento en el que las cosas se desarrollan. Por un lado, se desarrolla el hecho de que el ser humano es todavía un animal y que ejerce una evolución y que por ende hay unas fallas, hay unos problemas más graves, menos graves, que tiene que aprender a salvar como colectivo. Y luego, aparte de eso, cada uno tenemos nuestros problemas, nuestras idiosincrasias y nuestros traumas, nuestros tabús, que nos hacen ser como son. La educación que hemos pasado, la relación que hemos tenido con los demás, nuestras frustraciones, nuestros miedos. Y eso, llevado a mayor o menor escala, nos componen como persona. Pero cuando yo te hago daño, me estás viendo a mí hacerte daño. No estás viendo a todas mis frustraciones, todos mis miedos y todos los problemas que yo he pasado. No es justificar ese mal, es intentar comprenderlo, quitando o abstrayéndote de tu propio dolor. Eso por un lado. Y después, el mal que nos afecta sin ser producido por nadie. Siempre hemos achacado esa, hemos levantado el puño y hemos dicho, ¿por qué a mí, Dios? ¿Por qué yo tengo que sufrir este tipo de cosas? ¿Por qué de alguna manera yo que voy a la iglesia, quien sea católico, quien sea evangelista o quien sea, yo por qué si he sido una buena persona, yo por qué confío en ti, por qué me sucede lo que me sucede? Yo aquí creo que hay dos factores. Lo primero, que vivimos en la vida que vivimos. Quiero decir, eso es ser muy, muy simple, ¿no? Pero vivimos en la vida que vivimos y vivimos en el mundo y en la realidad en la que nos desenvolvemos. Y dentro de esa realidad, como parte del juego, existen ese tipo de problemas. Pobreza, hambre, enfermedades. Unos acontecimientos adversos, en muchos casos brutales, crueles y duros. Yo lo entiendo. Yo no, afortunadamente, no he vivido ese tipo de cosas. Pero si Dios tuviera que salvarnos de todo eso constantemente, no solo el mundo no evolucionaría, ni la existencia en sí tendría sentido, porque nosotros mismos no generaríamos un bien para nosotros, ni optaríamos por generar milagros, que eso es lo que pienso, que cada persona hace sus propios milagros, ¿no? Cada persona decide sacar el bien o el mal de su propio corazón, y para mí eso es un milagro, no el que de repente se ponga el sol y Dios haga un milagro, que no creo en ese tipo de milagros. Pienso que Dios no tiene que
intervenir en lo ya creado de una forma y romper las leyes de lo físico. No, Dios interviene, pero no es que intervenga, es que Él está en todo. Por lo cual, cuando existe una enfermedad, cuando existen unos problemas, tenemos que entender que es parte del juego en el que vivimos. Que te puede tocar una enfermedad, que te puede tocar un niño o un hijo que esté enfermo, o la pérdida de un familiar, o una serie de controversias, hambres, enfermedades, en definitiva una catarsis completa de problemas. Y aún así creo que entra en juego, lo primero, el estadio en el que nos movemos, como digo, el teatro, ¿no? Esta película en la que estamos, la que si tú te caes, igual que la consecuencia de si tú te caes desde un quinto, probablemente no solo que te mates, sino que si vives vas a quedar hecho una mierda, y no porque Dios sea malo, sino porque las leyes de la física ejercitan en el hecho de que hay una gravedad y que si tú caes de una altura muy grande, empiezas a coger una velocidad y te estallas en el suelo. O sea, eso no es culpa de Dios, eso es culpa de unas leyes. Ah, pero Dios hizo esas leyes. Sí, hizo esas leyes, hizo esta imperfección. Pero que me digas que Dios quiere que tú sufras, que me digas que Dios quiere que tú sufras porque tú no te salva en un momento determinado de esa caída y ¡pum! Para el tiempo y dice, venga, otra vez. No, es que hay una serie de acontecimientos, hay un tipo de circunstancias que no pueden ser salvadas por nadie. Y otra cosa muy importante, y yo soy partidario de ello, algunos llaman teoría del contrato, otros lo llaman destino, otros lo llaman como quieran hacerlo. Pero yo soy partidario, y cada día hay algo en mí que me dice que si no que es lo más correcto, es la aproximación más cercana a la realidad, es que la criatura, la persona, yo en este caso, mi personalidad, influye en lo que voy a vivir. Y probablemente, de forma figurada, firme un pseudo contrato con las experiencias que quiere vivir. Eso unido a la vida en la que estás, en el ámbito en el que estás, te dan una serie de probabilidades que juntan un hecho y una composición que en este caso es tu vida. Amigos, el mal, había una frase de Albert Einstein que decía, bueno, hay un vídeo que todos podéis ver en internet que se levanta y bueno, hay un profesor que está dando clase, Albert Einstein es pequeño, y el profesor dice que, bueno, estaba explicando una clase de teología en Alemania en aquellos tiempos, ¿no? Que Dios castigaba, que Dios hacía esto, que si tú eras malo. Y Albert Einstein se levanta, ¿no? No sé si es del todo una leyenda o qué, pero bueno, lo tenéis en YouTube para verlo. Y dice, no estoy de acuerdo con eso que usted está diciendo. Dios es amor y por lo cual es contrapuesto a todo lo que es el mal. Y el profesor decía que de alguna manera expusiera sus razones a toda la clase casi matemáticamente, ¿no? Y él dice, ¿existe el frío? Y dice el profesor, sí, claro que existe. Y dice, realmente el frío no existe, es ausencia de calor. Y dice, por lo cual podemos intuir que el mal, esa ausencia de Dios, no es la contrapartida, no está creado por Dios, sino al igual que la oscuridad es la ausencia de la luz, como un efecto casi insalvable, el que tú te alejes de Dios, de alguna manera es lo que produce ese mal. Y nosotros, aquí, en el mundo en el que vivimos, hay una serie de probabilidades, hay una serie de normas establecidas, y somos algo finito, algo burdo, algo bruto, en el que puede suceder de todo. Eso sumado a las diferentes características de cada persona, de cada situación, de cada vivencia y de cada circunstancia, hacen que esto sea como en la película de Benjamin Button, no sé si lo habéis visto, que la protagonista es atropellada por un coche. Y ese coche no hubiera pasado a esa velocidad si el novio no hubiera hecho, si no se hubieran peleado no sé qué, si hubiera llegado a tiempo no sé cuánto. Y así una maraña incesante de causalidades, ¿no? Que hubieran hecho que ese estado fortuito no sucediera. ¡Ah! Pero Dios puede interceder. Puede interceder o debe interceder. Reflexionar sobre ello. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar ahí. Gracias por ver
Mundo Azul. Os espero el próximo día y recordar, está siendo un pelotazo, recordar que tenéis mi libro, La historia de Luis Salazar, El comienzo, una historia que no os va a defraudar, una historia que estoy seguro que os va a dar que pensar y sobre todo que os va a enganchar o atrapar desde el principio. Lo tenéis en Amazon, lo tenéis en Kindle, lo tenéis en ebook. Lo tenéis en librerías, por supuesto, en la Casa del Libro. Si sois el extranjero o si sois de España, recordad también que podéis pedírmelo a mí y entrar en la promoción especial en el que el libro va dedicado, firmado y con un pequeño regalo. Y con este maravilloso marcapáginas, que es una absoluta pasada. La historia de Luis Salazar, El comienzo. No os lo podéis perder. Y en cuanto a Dios y el mal, muchísimas gracias por ver el vídeo. Reflexionar profundamente con amigos, sin amigos, con familiares o en la soledad de vuestra habitación sobre lo que es realmente Dios para vosotros, sobre las circunstancias que os envuelven con el mal o el bien, en la vida en la que vivimos y sobre todo qué es Dios en vuestras vidas y cómo podéis de alguna manera acercaros cada vez más para de alguna manera comprenderle, entenderle y sobre todo quererle. Gracias a todos y un abrazo muy fuerte.